Siguen con nosotros aquí en DGSTV y como eh, cada semana, no, como cada 15 días tenemos a eh, nuestra invitada de honor que nos habla sobre epilepsia, la doctora Lilia Núñez, que le agradecemos de nuevo que hoy esté con nosotros eh, y en un día tan especial porque hoy nos va a hablar de algo eh, pues... Eh, que debemos valorarlo, que debemos de pensarlo y que en todas las escuelas se debe de aplicar. El conocimiento es bueno por sí, pero más cuando se lleva a la práctica. Entonces, eh, vamos a ver eh, esto que tengo hoy eh, a un lado, iba a decir detrás, no, detrás no, a un lado, eh, este cartelito que nos hizo favor de, de traer la doctora y eh, que tiene, hace referencia al Día Internacional de la Epilepsia en México. Eh, y nos comentaba la doctora que eh, no solamente es un día, sino todo este mes vamos a hacer énfasis en el conocimiento y en la ayuda eh, a los pacientes con la epilepsia. Entonces, bueno, doctora, por favor, cuéntenos eh, qué, qué podemos hacer para eh, conmemorar este eh, mes de la epilepsia. Hola a todos, muchas gracias de nuevo. Eh. Vamos a estar con esta serie que se llama Epilepsia Hoy, en la que hemos estado platicando eh, mensualmente o a veces en periodos más cortos acerca de lo que es la epilepsia. Este mes vamos a considerarlo el mes de la epilepsia porque se acaba de instituir el Día Internacional de la Epilepsia. De allí viene este pequeño cartel que tenemos aquí en medio de Alma y Mío. <laughs> que dice Día Internacional de la Epilepsia y viene un hashtag que dice Epilepsy Day y dice in México. Perdón por el anglicismo, pero esto es utilizado así tal cual para que se retraten las personas que están apoyando el festejo del día o son personas que tienen epilepsia y que esto se difunda en las redes sociales. Como las redes sociales no tienen fronteras y el inglés es el que prevalece en la mayoría, por eso se puso in México. Okay. Pero en realidad lo que nos pide la campaña es que digamos en qué país se está haciendo esta conmemoración okay. y de todos los países afiliados a las asociaciones que apoyan a las personas con epilepsia. Se, se hicieron carteles similares para que la gente se tome fotos y la suba a Facebook, la suba a Twitter y a cualquier otra red social que quieran. Y hay una página oficial del día que se llama www.epilepsy.org, que allí pueden consultar y ver todas um, las ideas y sugerencias que están dando para conmemorar este día pero lo importante perdón alma es que eh, hagamos conciencia de que la epilepsia es una enfermedad como cualquier otra que se hable sobre este problema como algo natural de que las personas con epilepsia son como cualquier otra persona con todos sus derechos con todas sus capacidades y que deben estar en la sociedad como cualquier otra persona que no tenga el problema o que tenga cualquier otro problema, pero que no sufra de la discriminación de la que es objeto la epilepsia por sí misma, ya que está rodeada de prejuicios y tabúes. Entonces, la, la idea de esta conmemoración es justamente esa, erradicar los prejuicios, erradicar la, el estigma, erradicar la discriminación que hay hacia las personas que padecen epilepsia. Y para eso, pues tenemos que saber un poquito que la epilepsia es una enfermedad como cualquier otra, cómo se origina, cómo se manifiesta, cómo se atiende, qué repercusiones tiene. Y sobre esto hemos hecho justo esta serie que se llama Epilepsia Hoy. Y que hemos aprendido, la verdad, bastante. Yo creo que en el chat a veces hay nuevos compañeros que ya eh, comentábamos con la doctora el otro día que preguntan eh, cuestiones de, de programas que ya vimos, ¿no? Pero a lo mejor son nuevos eh, eh, nuestras transmisiones y por eso así como que eh, preguntamos un poco las cosas que ya hablamos en otros programas. Pero bueno, la doctora siempre nos resuelve todas las dudas. Y yo creo que lo que decía es muy importante. Eh, la principal barrera que hay para eh, la discriminación es la ignorancia, ¿no? Desconocemos algo y por eso nos da miedo, lo, lo juzgamos. Pero eh, la única manera de solucionarlo pues es el conocimiento. Y entonces para eso hacemos este tipo de programas, de series, para que ustedes estén informados y sepan, eh, ya decía la doctora, desde qué origina la enfermedad, cómo podemos identificar a una persona que tiene epilepsia y por supuesto qué podemos hacer para ayudarle. Más allá de que nosotros no seamos doctores o especialistas o le podemos dar un diagnóstico, pero podemos sí eh, darle una orientación. Y, y claro, en, ante un, eh, una crisis epiléptica, pues podemos ayudar también a que eh, no se hagan daño, que es lo que eh, más nos ha preocupado en, en esta serie, el que los profesores y los compañeros de los chicos que eh, tienen esta enfermedad, pues sepan qué hacer, ¿no? Para que no se asusten y para que no crean que, que es algo gravísimo, que se puede morir ahí, no, eso no va a suceder. Y como decía la doctora, también en que hagan conciencia de que es una persona como todos los demás. Todos los demás tenemos por ahí eh, menores o mayores enfermedades, ¿no? Entonces, y, y no se nos ven. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que este eh, tipo de enfermedad, bueno, es más visible, pero pues todos estamos de alguna manera enfermos. Entonces, la, la cuestión es conocer qué podemos hacer para ayudar y no para juzgar. Bueno, Alma ha dicho algo que es bien importante. ¿Se nota o no se nota una enfermedad? ¿Verdad? Uh -huh. eh, la epilepsia en la mayor parte del tiempo no se nota. La persona está normal, está interactuando con todos los compañeros, ya sea en la escuela, en el trabajo, en el medio social, y repentinamente tiene algo que lo cambia. Puede ser una desconexión en la que solamente parpadea unos segundos y no se da cuenta de lo que sucede y se reconecta a la vuelta de 5 o 10 segundos. Eso sería una ausencia. Y hay quien no la nota porque es tan rápida que parece que se quedaron pensando distraídos. Y a veces es un poco difícil pensar que eso sea una manifestación de epilepsia, pero sí lo es. En otras ocasiones las desconexiones son mayores, esas se llaman crisis complejas, y la persona tarda uno o dos minutos desconectada haciendo cosas extrañas con sus manos o se para y camina en automático y pudiera tener conductas un poquito más eh, violentas incluso de, de querer agarrar algo o de echarse a correr. Y, y puede asustar a los demás cuando eso sucede. Eso también se nota. Hay otras más que de plano no se notan a menos que la persona misma nos las platique porque están conscientes, pero pueden tener un cambio de ánimo brusco, tener sensación de mucha depresión o sensación de mucho enojo. Y, y si no cambian de expresión, pues nadie se da cuenta. O pueden sentirse extraños en un lugar conocido, o pueden sentirse que ya conocen ese sitio cuando es realmente desconocido, o que ya vivieron una situación. Esto no se nota tampoco a menos que la persona nos lo platique. Eh, pueden tener sensaciones raras en alguna parte del cuerpo, eso tampoco se nota. Eh, pero hay otras crisis muy aparatosas que son las generalizadas, que allí no hay pierde para pensar que la persona tiene epilepsia porque les da un ataque muy grande, con pérdida de conciencia, se ponen tiesos, se sacuden de las extremidades, se pueden morder la lengua, echar mucha saliva y espuma por la boca, pueden orinarse en la ropa. Y esto que tarda entre uno y dos minutos, pues es lo que hemos hablado muchas veces, que hay que saberlo atender para que la persona no sufra un daño y para que le ayuden a recuperarse eh, tranquilamente, sin necesidad de correr ni aplicarle ninguna medida de primeros auxilios porque no los requiere. Requiere solamente dejarlo en el sitio donde ocurrió la crisis despejar el área aflojarle un poco la ropa si es necesario ponerle algo que le proteja la cabeza en el piso y ponerlos de lado para que no se vaya a obstruir la vía respiratoria con la salivación y flemas que esta crisis provoca esa es toda la, la todas son todas las medidas que debemos tomar ante una crisis de este tipo entonces como ven, la variedad de crisis es muy grande, es muy amplia, y lo que tienen en común es que de repente suceden, duran un lapso corto que va de pocos segundos a un par de minutos, y luego se recuperan ya sea de inmediato o después de un periodo de, de sentirse exhaustos, adoloridos y confusos, como sería en el caso de la crisis generalizada tónico-clónica. Con estos auxilios la persona se va a recuperar y va a estar acompañada de quien lo atendió hasta que recupera la lucidez completa, lo cual ocurre en un lapso variable de pocos minutos. Esto, como les decía, sí se nota. Por lo demás, no debería de notarse y, por lo tanto, no debería de, de discriminarse ni... ni rechazar a la persona que padece esto porque la mayor parte del tiempo está completamente normal. Y si se hace un diagnóstico oportuno y se dé el tratamiento adecuado, lo que se espera es que las crisis no le repitan nunca más, aunque tenga que tomar tratamiento por tiempo largo o incluso el resto de la vida. y darles la oportunidad de recibir su educación en la escuela, de tener un trabajo, de tener una familia y vivir una vida totalmente normal como cualquier persona. Entonces, todo toda esta conceptualización de la epilepsia como una enfermedad que es similar a cualquier otra es lo que queremos que se hable mucho en este mes para que la sociedad tome conciencia de la necesidad que los pacientes tienen de ser aceptados en cualquier medio. En la escuela, que ya había dicho, a veces en la familia, porque también logramos ver en ocasiones problemas familiares por la enfermedad, y, y pueden ser rechazados, pueden ser sobreprotegidos, y lo que queremos es que el trato sea totalmente natural y normal hacia estas personas, con la diferencia de que requieren un tratamiento continuo, por lo menos por varios años sino es que siempre que por fortuna no todos requieren un tratamiento eterno, sino que algunos pueden tener una mejoría completa, un control total e incluso dejar de tomar el tratamiento después de un lapso largo. Pues todo esto que les acabo de decir es lo que queremos estar repitiendo en todos los medios, en, en, en las redes sociales, que los productos milagro que estos curan todas las enfermedades, migrañas, eh, hemorroides y eh, todo varices y le dolor borran de las pies. Arrugas, eh, curan el cáncer, curan la diabetes, curan la hipertensión y de pilón la epilepsia. Eso no puede ser. Entonces los productos milagro y los tratamientos alternativos no aplican en epilepsia. La epilepsia sí tiene un tratamiento validado científicamente. Los medicamentos para la epilepsia son efectivos en la mayoría de los casos. Y tenemos solo unos cuantos que no responden a nada, pero también les ofrecemos otras alternativas, que yo creo que de eso platicaremos en un programa posterior. Pero parte de este conocimiento global es lo que queremos enfatizar en esta conmemoración y en todos los medios en que podamos hacerlo durante todo este mes, como les decía, para cerrar el mes de epilepsia con esta ceremonia eh, conmemorativa del Día Internacional, que oficialmente fue el día de ayer, okay. el segundo lunes del mes de febrero, y este año es el primer año que se conmemora, porque no existía un día oficial para la enfermedad. Y se acaba de instituir a fines del año pasado con la petición de que hagamos todo lo que podamos hacer para decir, hablar, eh, participar con eventos que nos permitan hacer tomar conciencia de la epilepsia en este mes y para los años subsiguientes, pues seguiremos haciéndolo. Esperemos que este mes sea muy exitoso. Ya logramos algunos eventos en otras ciudades del país, como Monterrey, como Mérida. En Mérida hicieron hasta una carrera conmemorativa el domingo, salieron en el periódico, hicieron una reunión, etc. Entonces, allá también tenemos un grupo filial y tenemos en Cuernavaca, tenemos en otras ciudades del país y queremos que todos participen y si en sus escuelas nos ayudan. Eh, a lo mejor haciendo una pequeña investigación por parte de los alumnos acerca de lo que es la epilepsia y presentando brevemente, como escuchamos hace rato, lo de los tratamientos milagro que prepararon unos alumnos de una escuela, pues servirá muy bien para que aprendan la investigación, cómo obtener información y cómo exponerla para entender mejor el concepto del problema. Claro, y que, bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Yo ahorita que, que lo estaba platicando, podrían hacer un periódico mural, por ejemplo, o podrían, ¿por qué no conmemorar el día y que fueran eh, varios eventos deportivos o culturales, pero que tuvieran relación y que hubiera información respecto a la epilepsia? Porque ya decía eh, en un programa anterior que no es... De ninguna manera una enfermedad aislada, que hay eh, muchísimos casos, que incluso hay más casos que de cáncer de mama. Entonces, es una enfermedad que, que existe, pero eh, y que muchas personas se aíslan por esta misma razón, ¿no? Por no ser discriminadas. Entonces, uh -huh. es muy importante que no nos quedemos eh, atrás y que ayudemos también a esta conmemoración en el mes de la epilepsia y que hagan pues mucho trabajo en sus escuelas, porque es algo Esperamos. muy importante el conocimiento, sobre todo de los chicos, ahorita que son pequeños, para que ellos tomen conciencia y generen conciencia de los más grandes. Así es, que sus familias también se enteren y si conocen a personas que tienen epilepsia, que seguramente conocerán, porque afecta al 2% de la población. Bueno, pues que sepan que no va a pasar nada con que estén cerca de ellos, que van a saber cómo atenderlos en el caso que tuvieran una crisis y que les van a brindar la oportunidad de ser sus amigos, sus compañeros eh, de clase después de trabajo y que los van a tratar de una manera solidaria, natural y con todo el derecho de no ser discriminados. Y fíjense que es muy importante recalcar que a veces en el programa hablamos mucho sobre las crisis, sobre los tipos, sobre qué hacer en ese caso. Y a lo mejor a veces eh, algunas personas asumen que, que eh, las personas que padecen epilepsia pues siempre tienen crisis, ¿no? Que es como lo natural. Y no, ya nos ha explicado muchas veces la doctora que una crisis significa o que la dosis hay que modificarla o que es un paciente que bueno no ha sido diagnosticado eh, o no ha sido diagnosticado de la manera correcta pero cuando un paciente está en un tratamiento y el tratamiento ha sido efectivo no tiene por qué haber estas crisis entonces nosotros les damos la información pero no quiere decir que una persona que padece epilepsia pues va a estar continuamente teniendo crisis para que tampoco como que se asusten por ello ¿no? claro pues ¿Sí? doctora, le agradecemos como siempre la visita, la verdad es que hoy sí nos hizo un resumen extenso, ¿eh? la verdad es que eh, seguramente hay eh, muchísima más información, ya nos decía los nuevos tratamientos, los tratamientos alternativos, la, las... Eh, que no funcionan, pero sí las nuevas opciones okay. científicas, porque a veces confundimos esto de tratamiento alternativo. Con medicina naturista okay. o de mágica que no nos aplica en este problema, pero sí hablamos de otras opciones de tratamiento para los casos que no responden bien a lo que habitualmente utilizamos, y bueno, será motivo de platicar. Nuevamente, cuando me vuelvan a invitar. Pues ya sabe que usted siempre es bienvenida a nuestro programa. La verdad es que nos nos enseña tanto, aprendemos tanto. La verdad, todavía nos falta mucho por aprender y por eso la vamos a seguir invitando. Muchísimas bueno, pues, gracias. Esto fue epilepsia hoy y ya saben, en sus escuelas tienen tarea por ahí. ¿Comentarios no tenemos hoy o no tenemos a ya ver, tiempo? A, a, no, hoy no. Hoy no tenemos. Es que se han quedado impactados. La verdad es que nos dio tanta información que seguramente están como yo así todavía procesando todo lo que todo lo que nos ha dicho hoy y fue como el resumen del ciclo escolar, no sé, una cosa así muy muy este estimulante la verdad. Pero bueno, pues lo dejaremos para otra ocasión, a ver si anotan sus preguntitas y empezando el próximo programa ya nos dicen, también ojalá que nos pudieran decir ¿Cuáles son sus dudas ya? Eh, algo más específicas, ya que hemos visto toda esta situación de las generalidades, digamos, que ya nos empezaran a comentar algunas cosas más específicas, algunas dudas más concretas, para que las podamos resolver en otros programas. Pues esto fue Epilepsia Hoy. Le agradecemos a la doctora Lilian Núñez por acompañarnos. Ahí estamos viendo ya eh, la dirección del auditorio de la Secretaría de Salud. Y la fecha en que se va a llevar eh, a cabo el cierre de, de este mes de eh, la conmemoración del Día Internacional de la Epilepsia. Así que no se lo pierdan, hagan sus reservaciones, ya eh, les decía la doctora, con tiempo, con anticipación. Y pues nosotros le agradecemos por estar hoy aquí con nosotros en Dejes TV. Y por supuesto. Próximamente de regreso. Pues muchas gracias a gracias. los que nos están viendo y no se muevan porque seguimos con más programación. Aquí en Dejes TV ve Aprendiendo. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.